Hola a todos y bienvenidos a los últimos cuatro videos de este emocionante camino que hemos llevado de introducción a Python. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y también muy importante que es cómo administrar o cómo manejar archivos desde Python. Vamos a hacer nuestro archivo de la clase de hoy. Aquí vamos a hacer archivos.py. Ok, en archivos hay dos comandos muy importantes que tenemos que manejar. O que tenemos que recordar siempre es abrir y cerrar. O sea, lo sencillo que es manejar archivos en Python. Entonces, como se pueden imaginar, uno es open y el otro es close. Así de sencillo. Siempre les digo, siempre que abran algo, tenemos que cerrarlo. Ok, ¿cómo abrimos un archivo en Python? Es muy sencillo. Ponemos una variable y decimos que nos abra un archivo. Te voy a comentar este, porque ahorita vamos a hablar únicamente para no abrir. Entonces le decimos f es igual a open, le vamos a decir el nombre del archivo. En este caso vamos a usar el demo.txt. ¿Por qué demo.txt? Es un archivo que ya tengo yo aquí en mi carpeta, ya tiene un texto y ya lo podemos usar de inicio. Ok, ¿qué pasa si yo corro esto? ¿Ven? No marco ningún error. ¿Pero qué pasa si yo le digo que no los imprima? Print F. Ok. Me está diciendo que lo que está imprimiendo es un elemento de tipo text input output wrapper que se llama demo y es de modo R y tiene cierta codificación. Como ven, esto no nos va a imprimir como tal el archivo que queremos. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Ahorita solo que quiero que vean lo que es abrir un archivo. Ok, ¿qué pasaría si yo le pongo abrir demo 2? Si ven, nos va a mandar un error. ¿Por qué? Porque el archivo demo 2 no existe. Ok, ¿qué hacemos en estos casos? En estos casos lo que vamos a tener que hacer es crear un archivo, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase a detalle. Ahorita nada más quiero dejarles las cuatro maneras que tenemos de abrir un archivo, que es R, que es de lectura. Se puede imaginar que es read. Después tenemos A, que es de append. Es añadir al final. Después tenemos lo que es la W, que es de write. Vamos a seguir luego. Es escribir, viene de write. Y por último tenemos la X, que significa crear. Entonces, así de sencillo podemos abrir un archivo, ya sea de forma de lectura, añadir al final, escribir o crear si es que no existe. Y a estas letras les podemos agregar dos tipos de archivo que maneja Python de manera nativa, que es T de tipo texto. Y B significa de tipo binario. Si nosotros no especificamos qué es lo que estamos abriendo aquí o de qué manera lo estamos abriendo, Python de manera automática le asigna el RT. ¿Qué es RT? Quiere decir que lo abre como de tipo lectura, es decir, yo no podría modificar este archivo aunque quisiera, y lo abre de manera, bueno, de tipo texto. Si yo quisiera abrir un archivo de tipo binario, aquí está binario. No explico ahorita que es binario, no sepan que es texto y binario. Después, si ahora sí yo quisiera leer un archivo y ese además quisiera agregarle cosas al final, sí tendría que poner específicamente que es A de append y que es un archivo de tipo texto. ¿Por qué? Recordemos, el default de Python es RT, que es leer y de tipo texto. Cualquier otro tenemos que especificarlo, ya sea para append, write o crearlo. En este caso, yo quería abrir demo 2, pero no existe. ¿Cómo puedo crear demo 2? Es muy sencillo. Si ven, lo voy a abrir y le voy a decir que lo cree. Le damos correr. Déjenme comentar todo esto. Y le damos correr. Y vamos a cerrar esto. Ok, si ven, ya creamos demo 2. Está a este lado. No tiene nada, es un archivo de texto vacío, pero ya lo creamos. Ok, ¿qué pasa si vuelvo a correr esto? Si le vuelvo a decir, quiero que crees demo 2, ahora nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque nos va a decir que el archivo ya existe y no lo puede crear.
Ok, vamos a ver la diferencia entre abrir algo. Vamos a poner algo aquí. Es hola universo. La diferencia. Ah, bueno, podemos salvarlo. Salvado. Entre abrir como R. Si yo le digo R, que es solo de lectura. Si ven, lo abrimos y ya está abierto. No marca ningún error. Nos vamos al archivo y sigue diciendo exactamente lo mismo que le decía. Pero si yo lo abro como W o como write, ven, lo abre, no pasa nada. Pero lo que tenemos ahí desapareció. Es la gran diferencia que tenemos entre write y append. Write va a borrar todo lo que tiene el archivo. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes abren un archivo como W o como write. Borra todo el contenido. Vamos a ver qué pasa con A. Claro, tenemos que agregarle algo al archivo primero. Hola, universo. Lo guardamos. Si yo abro ese archivo como append y lo corro, bueno, no pasa nada, pero tampoco marca error. Y yo regreso al archivo, van a ver que el contenido no se borró. ¿Por qué? Porque es lo que hace append. Append nos va a agregar datos a partir del final del archivo. Ok. Espero que haya quedado claro. En el siguiente video voy a explicar ahora sí a detalle cómo agregamos información, cómo borramos, cómo quitamos. Ahorita solo es para que vean lo fácil y sencillo que es abrir un archivo en Python. Ah, bueno, les decía, todo lo que abrimos tenemos que cerrarlo. ¿Y cómo cerramos el archivo? Muy sencillo, le ponemos F, que F es esta variable. Listo. Si ven, no marca ningún error, pero lo estamos abriendo y después lo estamos cerrando. Así de sencillo y fácil. No tenemos que importar librerías, no tenemos que importar módulos. Todo viene de manera nativa en Python. Okay, así que dejamos este video y en los siguientes tres les voy a explicar un poco más a detalle sobre los archivos. Adiós.